Muy buenas noches y bienvenidos a este Pulso Rival número 4 en este 20 de febrero de 2017. Hoy contamos con la presencia de Natalia Santa Bárbara. Podríamos decir que, como ella misma se presenta, deportista de la vida, el deporte es mi forma de vida, mi pasión desde los 5 años. Con nosotros tenemos a Natalia Santa Bárbara. Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches, Sergio. Bueno, pues qué decir de Natalia, ¿no? Decir campeona de Europa y mundo del pentatlón moderno. Menuda presentación ya, nada más empezar ya. ¿Qué nos podrías comentar un poco, como tus inicios, como bien comentábamos, desde los 5 años en el Centro Asturiano de Oviedo, que fue quien te vio nacer, ¿no? Sí, bueno, realmente, a ver, empiezo con los 5 años allí en el centro, viendo a la gente nadar en las piscinas, pues aprendí a nadar así. Y bueno, comienzo ahí en el centro deportivamente, hacían, pues bueno, competiciones con otros clubs y bueno, hacían cocinas ahí y empiezo ahí. Luego ya es cuando empiezan a hacer pruebas para el tema del CIT, el Centro de Iniciación Técnico Deportivo, y ya, bueno, ya empiezo ya realmente a competir, a entrenar y a aprender y a hacer lo que me gusta. Compitiendo actualmente en la Liga Asturiana de Natación también y temporalmente ocupando esa primera posición, ¿verdad? Sí, de momento ahí voy, la primera, sí, dentro, bueno, de la categoría que me corresponde siempre, pero sí. ¿Qué categoría es para los que no te puedan seguir? Pues bueno, soy veterana, sería de 40 a 50 años, sería bueno. Ahora mismo. ¿Cuántos rivales tenéis ahí ahora mismo? De chicas, somos bastantes, 15, bueno, calculando así, somos bastantes, sí, hay que decir que en mi categoría somos bastantes chicas. Hablamos que no solo natación, sino también esa carrera de trail que tenéis ahí en mente de los Pastores de Arenas de Cabrales, de la cual eres madrina, como no, de esa carrera de montaña, que podemos decir que es la más importante tanto a nivel nacional e incluso internacional. Sí, bueno, es una carrera importante, sí. La verdad que es un honor para mí y un privilegio ser la madrina desde la primera edición de esa carrera. Y aprendes muchísimas cosas del mundo de la montaña, como yo les enseño a ellos de mi mundo. Que bueno. ¿Cómo se desarrolla esa carrera que podemos comentar? Este año es el 23 de abril y bueno, son como dos carreras, ¿no? Una que llaman vertical, que es subir ahí hasta un pico arriba del todo, y la otra es casi muchísimos kilómetros. De montaña, y es muy dura, es una carrera dura, pero es muy bonita y la gente que la hace la repite. ¿Cuántas horas puedes dedicarle a un entreno para preparar esa carrera? Las carreras de montaña, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo, a ver, a mí me dicen, haz una prueba y demás, pero bueno, yo soy coherente y bueno, ese no es mi medio realmente, ¿no? Yo soy más de nadar y del agua y la montaña a mí me machaca las articulaciones, entonces. A pesar de eso, bueno, también estamos ahí hablando de que en triatlet, que para los que no lo sepan, es tiro, nadar y correr, ¿verdad? Sí. Tiro con láser, nadas y corres. Esto lo haces 4 veces. Además, comentar que además vas a pasar a la historia como la primera mujer en ganar el primer campeonato del mundo que se celebró en Chipre por primera vez, que con anécdota encima lo has hecho descalza. Sí, era el primer campeonato del mundo y bueno, nos hicieron correr descalzos en la arena y fue muy, muy particular, fue una experiencia nueva en mi vida. Hablamos de triatlón porque es tiro, nadar y correr. El tiro se basa principalmente en tiro con láser, ¿comentas? Sí, tiro con láser, sí, a 10 metros. Luego sí. Nadar, que nadéis. Entramos 50, al agua, 100. Sí, 50 metros, 100, depende del sitio. Y luego la carrera serían 600, 800 metros, esto lo hay que repetir 4 veces. Pasa que bueno, es complicado, quiero decir, el mínimo fallo en la transición, bueno, te pueden descalificar y luego bueno, tienes que aprender a lo que es el pulso, regular el pulso para pues cuando vienes de correr, tirar y no estar temblando y bueno, hay que bajar el nivel de pulsaciones y en el agua lo mismo, claro. Habrá gente que dirá, ¿qué es eso del triatlón? ¿No es lo mismo que el triatlón? Ya, sí, se equivoca, confunda, sí, ¿no? Entonces, lo que cambia es bicicleta por tiro. Y este es más explosivo, es una carrera más explosiva. Y es mucho de controlar el tema del pulso para el tiro. Es estratégico, a mí me gusta mucho. Aparte, sobre todo especialmente con la especialidad en la natación, estás en el club Obimaster, que para nosotros en general, y todos los que conocemos el tema de la natación, y en su día yo también fui partícipe de la natación, sí. Podríamos decir que es uno de los clubes más importantes de Oviedo. Y sobre todo, pues lo diriges tal y como quisieron los nadadores, mismo, ¿no? Compañero, sí, pero bueno, yo siempre digo que yo no dirijo, ¿no? Somos todos los que dirigimos el equipo entero y los compañeros que
que ayudan y demás. Dentro del club además hay dos categorías, ¿no? Que podemos hablar, que son máster y premáster, ¿no? Eso es, sí. La diferencia de ellas es que, bueno, pues hay de 20 años hasta más de 100, y nos comentabas que incluso más de 100 hay, es porque está abierto a la gente de mayor edad. Sí, sí, sí. Y la mayor edad que hay ahora mismo en el club, ¿de cuántos años nos comentas? Bueno, en el club nuestro el que más años tiene, 76 años, 74, 76 tiene. Pero la categoría hay de más edad, ¿verdad? Sí, 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 hay gente en España, pues hay una mujer que tiene ahora unos 96 años, bueno, ahí es digno de ver, ¿no? Y de admirar. Bueno, y luego aparte, conocer que, bueno, aparte, como bien hacíamos en la presentación, que como deportista de la vida y sobre todo que lo ves como tu forma de vida, aparte estás muy involucrada con el tema del deporte, porque tenemos un montón de ponencias, tu calendario del día a día, ¿no? ¿Cómo es tu día a día, no? Uf, mi día a día, pues como una carrera, igual. De la ceca a la meca, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo importante es que me gusta lo que hago y transmites realmente, bueno, lo que uno siente con el deporte y son muchas cosas, sí. Pero bueno, el día a día es... ¿Cuándo sacas tiempo para entrenar, para trabajar, para ejercitar, para ver el día a día? Bueno, cuando llega, a ver, por el invierno intento, bueno, minimizas el entrenamiento y luego ya cara a cuando vienen ya las competiciones, que serán ahora ya los campeonatos en verano, pues me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana o a las 7 para ya ponerme al hilo. Sí. La verdad que hay que hablar que el calendario que tenemos aquí contigo es trabajar, porque aparte madre, ama de casa, todo, y eso es también llevar todas esas tareas. Para coordinar esos horarios y poder sacar tiempo para todo, pues es complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. El día a día de Natalia Santa Bárbara, podemos decir eso, ¿no? Que es el de la ceca a la meca, estar en todos los sitios que pueda, entrenar y verse, porque la verdad es que es una trayectoria muy importante y el tema de nacer, verte nacer como deportista en el centro asturiano, de tenerte de ejemplo, porque... Sí, bueno. Para mí el centro es mi segunda casa dentro asturiano, la verdad. Y además, bueno, un sitio privilegio entrenar allí. Imagínate, allí en la montaña y entrenar y allí puedo hacerlo todo, nadar, correr. ¿Qué proyectos ahora tienes en mente de cara a las próximas actividades, bien sean ponencias, en las que te puedan ver todos los que nos están viendo ahora a través de esa Asturias Televisión? Pues ahora, bueno, el miércoles tengo los séptimos encuentros del Colegio Nazaré. Que tendré allí, bueno, una charla con los críos y, bueno, y con quien quiera ir. Correcto. Sí, que lo hemos titulado. ¿Y de calendario? ¿Tenemos alguna carrera en mente ahora mismo? Carrera, bueno, ahora estamos con el trofeo, bueno, con los trofeos de la Liga Asturiana y de momento nadar. El club vais terceros en Liga actualmente. Sí. ¿Veis expectativas de seguir creciendo? ¿Estáis en qué división os encontráis ahora mismo? Bueno, es máster, es natación máster, ¿no? Sí, sí, no hay división, no. Aquí son pues X clubs en Asturias y hacemos entre todos los clubs unos trofeos, una liga asturiana. Y luego, bueno, también puedes ir a competir a los campeonatos de España, de Europa. De hecho, bueno, uno de nuestros nadadores, David Bahamonde, pues bueno, va a ir a los campeonatos del mundo en agosto. ¿Qué aspiraciones tenéis ahora hablamos de esa dirección de club, ¿no? Que estáis llevando, el sacar adelante ese proyecto nacional que podéis hacer de club, ¿no? Sí, bueno, a ver, el club, pues bueno, lo que... No solo competición asturiana, es decir... El nadador puede también, bueno, tiene que hacer unas mínimas, entonces bueno, puede competir a nivel nacional, internacional, sí, sí, sí. Actualmente, hombre, el club, ¿cuántos miembros lo formáis? Pues ahora mismo es que depende, en la temporada pues solemos comenzar entre 60 y acabar en 80, más o menos, depende del año. Estáis ahí. Luego tenéis una junta directiva, los que lleváis todos, ¿cuántos miembros tenéis en la junta directiva? Somos seis personas, cada uno con su tarea y todos ahí trabajando fuertemente por... Tiempos difíciles, que lo hablamos con casi todos los deportes, como no, el tema de los patrocinios, ¿no? Que es complicado a veces sacar ese presupuesto a principio y final de año, preparando la siguiente temporada. ¿Cómo lo lleváis eso? Bueno, ahí, bueno, haciendo lo que podemos, la verdad. Bueno, de hecho, bueno, nos patrocina, pero bueno, ya sabes cómo va siempre con trueques y demás, que toca agradecerlo también a la gente que nos patrocina, ¿no? Sí, que os puedan hacer instalaciones en su momento. Sí, bueno, sobre todo el Ayuntamiento de Oviedo, que nos cede la instalación cuando queremos organizar algún trofeo y demás.
y las calles y todo. Eso es importante. Es importante porque la verdad que, sobre todo un deporte como es la natación, o en este caso también el triatlón, por poner el ejemplo, que es lo que más pueda llamar la atención de esta entrevista, el poder dar cabida a esos deportes, como tratamos de dar aquí en Pulso Rival, que queremos darle a todos los deportes minoritarios y a las personas que pueden ser un ejemplo para Asturias, como puede ser tu caso, ¿no? Sobre todo la gente que os dé esa oportunidad de poder estar vinculados con la sociedad, como es el caso de poder amadrinar, en este caso, una carrera, que es la carrera Uptrail, y luego, por ejemplo, también ser pregonera, como puede ser en muchas fiestas, que también sé que ha sido punteína de honor. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Ay, bueno, es emocionante, no sé cómo explicarlo, que te den esos premios y que la gente valore tu esfuerzo, el trabajo del día a día, porque bueno, me gusta lo que hago, pero también tienes que quitar cosas, ¿no? de tu vida para hacer eso. Es un calendario complicado del día a día. Sí, pero bueno, es gratificante, ¿no? Y bueno, y haciendo las cosas, bueno, es una satisfacción personal lo que saco con todas estas cosas. Y bueno, y un agradecimiento, bueno, a los vecinos de San Claudio, bueno, un beso desde aquí a todos. Sí. Y ese campeonato de Europa, ¿qué nos puedes contar de ese campeonato de Europa, al igual que ese campeonato del mundo de pentatlón moderno? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que con gran emoción, sin duda alguna. Sí, los campeonatos de Europa, bueno, son primero, después vamos a los de mundo. Casi viví con más intensidad el año pasado, bueno, el campeonato del mundo, que fue en Estados Unidos, en Florida. Fue una experiencia, bueno, que única, inolvidable, la verdad. Y cómo tratan al deportista. Allí éramos deportistas de élite, nos denominaban allí, bueno, y todo, o sea, quiero decir, las ayudas, bueno, todo, todo. Fue una experiencia, aprendí muchísimo. Sí, que realmente os sentís más valorados. Sí, 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 allí éramos deportistas de élite. Eso también es una cosa que también a veces nosotros tratamos de reivindicar, ¿no? Que es que se valore más este tipo de acciones y deportes que tenéis, porque no solo es eso, ¿no? También estáis muy involucrados en temas de acciones sociales que estáis ahí, ¿no? Yo creo que además eso también estás al día en temas de acciones sociales, todos los eventos solidarios que puedas colaborar. ¿Y qué os puedes contar eso? No, bueno, eso es, ante todo somos personas y vamos, lo que me llaman, quito de entrenar para ir a esos actos, la verdad. ¿Qué nos puedes comentar de lo que nos queda ahora, lo primero que podemos apuntar de Natalia Santa Bárbara a la vuelta de la esquina? ¿De lo que voy a hacer? Sí. Bueno, pues preparar el trofeo Bimaster. Ahora estoy ahí preparando con los compañeros el trofeo. ¿Hay opciones de ganar la liga o cómo lo ves? Bueno, como club. O bueno, como club, bueno, segundos, terceros, bueno, ahí estamos. Está ahí. Y bueno, personalmente, bueno, no lo sé. ¿Quién va primero? El primero, bueno, Santa Olaia, de Gijón. Sí, sí, luego Grupo Covadonga. El Grupo Covadonga. Sí, sí. Sí, son grandes clubs, hay que decir, dentro de... Los presupuestos a veces que manejan, con sus fichajes y demás, porque hay que decir que, bueno, aunque toda la gente piensa que el mercado de invierno, que solo existe en el fútbol, siempre hay incorporaciones, gente nueva que entra, que sale, vosotros también tenéis esa... Lo que pasa es que, nosotros, bueno, nuestra prioridad es que la gente participe y disfrute, competir, bueno, si se gana bien, si se pierde bien también... nuestra finalidad es que la gente disfrute y pasarlo bien, eso sí, y que vean el deporte pues como, bueno, pues una forma de vida, eso es, sí. Yo creo que sí, sí. Sobre todo es importante, yo creo que es un deporte que se ejercita todo, ¿no? Para la gente que pues no le gusta hacer mucho deporte, la natación es un buen deporte para poder desarrollar todo. Y el más completo además y menos lesivo dentro de lo que son los deportes. Que se puedan dar en natación, que se te pueden dar mínimas. ¿No? Mínimas. Al final son lo que no nos bueno, gusta. Puede haber lesiones también, ¿eh? Sí. Te puede dar algún calambrazo o cualquier pijada, ¿no? Pero bueno, el deporte siempre con coherencia, hay que hacerlo. Y nada, poco más que comentar. Yo creo que desde los 5 años, hablando de verte nacer como deportista, con esa gran trayectoria y sobre todo pues el calendario que tienes, con todas las ponencias, el día a día tan de la CECA, la MECA, como hablamos, yo creo que es importante que, oye,
aspirar a esa federación que tenéis, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, no se sabe, eso va, a ver. Yo creo que es un proyecto que, bueno, pues mucha gente necesita a veces también tener un respaldo con una persona que realmente lo ha vivido desde la infancia y que esté apoyada por una persona como es tu caso, ¿no? Realmente, a ver, comienzas como deportista, te gusta el deporte. Yo realmente empiezo en el deporte porque soy una persona hiperactiva y mi madre dice, esta niña hay que hacer algo con ella porque si no puedo con ella. Y es por eso por lo que entro realmente a hacer deporte. Luego veo que me gusta y me ayuda en la vida del día a día. Ya no solo el hecho de hacer deporte por competir, sino personalmente en mi vida. Me ayuda en situaciones, ¿no? Entonces, pues vas ahí caminando con ello y vas aprendiendo de todo un poco. Digamos que es un desarrollo que vas aprendiendo de sí. todo un poco y que al final es psicológico, ¿no? Sí. De hecho, ¿no? Yo es lo que también intento transmitir, ¿no? De que el deporte sano también y coherente, pues es bueno no solo el hecho de la competición en sí, sino el hecho de la vida del día a día, por eso me denomino deportista de la vida. Bueno, eso está claro. Yo creo sí. que al final, al que hagamos el deporte, hay que tratar de llevarlo, y sobre todo la gente joven que tengáis en el club, sí, que se le brinde claro. esa oportunidad también, para que no sea todo fútbol, que no sea eso todo, que darle la oportunidad, saber que los niños de Oviedo y de entorno también, pues tienen un club al que pueden ir, aprender a nadar, empezar a ejercitarse para con hacer. Un nuevo deporte, y bueno, que saben que cuentan con tu apoyo, ¿no? Sí, no, eso por supuesto, cualquiera que necesite algo o tenga dudas me puede preguntar. Y luego, bueno, el tema del deporte, lo que comentabas antes de lo de profesionalizarse, ¿no? Llega un punto en tu vida en que, claro, tienes que decidir profesionalizarte, o sea, imposible porque no tienes ayudas ni tienes nada. Y bueno, y en mi época también era más complicado, mujer, deporte, bueno. Entonces tienes que decidir o trabajar o continuar con el deporte, tienes que trabajar, eso está claro. Entonces, bueno, continúas con el deporte, pero bueno, es una de las cosas que lo hablábamos en el anterior programa con Judith Ovalle. Yo creo que es un ejemplo también de mujer que está peleando, haciendo sus proyectos, que ahora mismo se encuentra por el Sáhara en bicicleta. Y la verdad que encima sin ningún patrocinador y está haciendo una cosa que es contra la violencia machista, ¿no? Por eso a veces que se ve en el deporte, ¿no? Que todavía no se vincula a una mujer con ese deporte. Y es verdad que el atletismo, bueno, pues sí hay, está cogiendo fuerza, no es como el fútbol que, bueno, ahora ya está también cogiendo fuerza y muchos otros deportes que parece que siempre estaban adoctrinados a ser un deporte masculino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una forma también de solicitar esas ayudas, esos apoyos, ¿no? que necesitáis en el día a día a veces, no solo con instalaciones o intercambios, como bien dices, que es lo que se basan principalmente ahora los patrocinios, ¿no? Yo creo que también a veces la ayuda económica, que aunque tristemente tengamos que ser así, pues genera unos gastos y hay unos desplazamientos, ¿no? Yo creo que los desplazamientos que se tienen para ir a hacer estas competiciones, pues se necesita ese apoyo, ¿no? Sí. O sea, esa es la cruda realidad, que al final lo tenemos que pagar todos nosotros. Claro, y eso estamos hablando de un presupuesto importante, porque al final, aunque me digan, bueno, tampoco es como si tienes un vehículo o tienes unos gastos de equipaciones o lo que sea, al final manejáis un presupuesto que para hacer un deporte también os cuesta y necesitáis esa reivindicación. A día de hoy, manejar un presupuesto en deportes para una campeona de Europa y del mundo es complicado. ¿Manejar presupuesto? O sea, si a mí me dejaron un presupuesto para manejarlo para... No, yo creo que se sabría hacer bien. Más o menos, ¿qué presupuesto soléis manejar por temporada? O sea, bueno, depende de los viajes que se tenga y demás. Bueno, pues pon, no sé, te pongo una media de al año, vamos a poner 2.000 euros, un mínimo. Ah, sí, quiero decir, personalmente, bien. O sea, pues hay que animarse, patrocinadores de Asturias, tenéis que animaros, porque esta mujer y el club también, en este caso, Obimaster necesita esos patrocinios. No es una cantidad y puede ser patrocinador de esta mujer y del club también. Hay que animar a la gente a que se sume, que por muy poco dinero podéis estar presentes dentro del deporte asturiano y no tiene por qué ser todo el fútbol, podéis estar en deportes modestos apoyando una causa, en este caso esta mujer, ¿no? Yo creo que además con el calendario que hacéis, se desarrolláis, todas las ponencias, a los sitios que vais, siempre estáis ahí apoyados en ese sentido, llevando los pocos patrocinadores o ayudas que tengáis, ¿no? Sobre todo los valores,
también. Los valores. Eso hay que llevarlo con uno mismo. ¿Qué valores, Natalia, podrías transmitir, como bien nos dices, para esa gente que se inicia en una faceta como esta tuya en este deporte y sobre todo la gente que empieza desde bien joven, como fue tu caso en un centro estudiantil? Hombre, el primer valor es el de la humildad. Y hay que ser humilde y luego el trabajo en equipo, disciplina, el deporte es disciplinario también, que creo que la gente ahora necesita un poco de disciplina a la hora de hacer las cosas, a la hora de buscarse un reto, una meta, hacer, no sé, una carrera, ¿no? Pues seguramente así, que los éxitos llegarán a esa gente también y que tiene un ejemplo ayuda. En el que fijarse. Y sobre todo agradecerte tu presencia esta noche hoy aquí en Pulso Rival y que seguramente te veremos con más éxito si seguramente puedes estar aquí con nosotros. Bueno, a ver. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nada más, nos vamos un momento a publicidad y continuamos con ese espacio dedicado al Rayo Las Caldas. Pues continuamos después de esta pausa publicitaria en este Pulso Rival, programa en el que hoy contamos de nuevo con este espacio cedido al Rayo Las Caldas. Hoy contamos con un invitado que en este caso es el proveedor técnico del Rayo Las Caldas en esta nueva equipación que ha presentado el club rayista con Luambi, la marca que en este caso nos ha presentado Francisco Javier Díaz Liébana, representante de Luambi Asturias. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, comentar un poquitín la marca, ¿no?, que apuesta por el fútbol modesto y en este caso, ¿por qué el Rayo Las Caldas? Bueno, simplemente nosotros estamos tratando cada vez más de expandir la marca y bueno, abarcamos prácticamente todos los deportes. Desde lo que es el fútbol, que es lógicamente como muchas marcas, pero bueno, tenemos un tema de personalización, que lo hacemos todo en Valencia, en la sede, y apostó por el Rayo Las Caldas, pero bueno, me llamaron, les gustó el tema como lo teníamos nosotros, el tema de las telas, las calidades, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar con ellos desde esta temporada y esperemos que sigan contando con nosotros. Podríamos decir que sois una marca española que está apostando por el fútbol modesto en este caso, y sobre todo el ejemplo de que el Rayo Las Caldas os llamó para ver un poquitín vuestras opciones y encajaron vuestros productos en ese sentido. Sí, evidentemente nosotros, ya, como te dije antes, la sede está en Valencia y hacemos cada vez hacemos más personalización. Desde este año nos vamos a meter en el rugby, que es un deporte que estaba ahí un poco, lógicamente, ahí apartado, ¿no? Entonces vamos a meternos también todo, especialización de todo personalizado con el rugby, y nos metimos en el Rayo Las Caldas, ya digo, porque hubo ahí una llamada del club y bueno, les presentamos una propuesta, un proyecto, les encajó muy bien, les gustó y a partir de ahí, pues ya, como te dije, estamos trabajando con ellos. Equipación que está gustando, que sobre todo a la gente le llama la atención ese diseño, un diseño para la equipación rayista, podríamos decir, con el sello del Luambi también y parte del club, ¿no? Sí, porque ahí de hecho el diseño, nosotros tenemos un abanico muy amplio, tenemos muchas opciones de diseñar una camiseta prácticamente como quiera el club. Otra cosa es que, bueno, como fue el caso del Rayo Las Caldas, que nos dieron prácticamente, debo decir, es que el diseño nos lo dieron ellos, se hizo ahí alguna modificación, pero la estructura de la camiseta prácticamente fue un diseño de ellos y tal cual nos lo dieron, se lo plasmamos, les gustó, les encajó y bueno, y ahí están funcionando. Hablamos también de que además estáis muy representados, no solo en el fútbol modesto, sino también a nivel profesional, como fue el caso, por poner un nombre, el Granada también ha llevado vuestra marca, hablando de primera división, estáis involucrados en otro tipo de deportes, no solo el fútbol. ¿Qué más deportes nos puedes comentar? Nos comentabas el rugby también. Sí, como te dije, el rugby desde este año no teníamos presencia absolutamente de nada, porque el rugby es una ropa especial, tiene un gramaje mayor, que no es como una camiseta de fútbol, que pega un tirón y la rompen, entonces tiene que tener más
consistencia del gramaje, y lo vamos a hacer a partir de mayo aproximadamente. Tenemos ya todas las equipaciones, bueno, equipaciones que vamos a hacer en exclusiva para cada club, personalizadas, tanto eso como el pantalón, también con un gramaje especial. Y lo de tenemos mucha presencia también es en el baloncesto. Tenemos tres o cuatro equipos de la ACB, bueno, el Pobensa Valencia, por ejemplo, que jugó la final contra el Madrid ayer, con una tela además que, por ejemplo, el Pobensa Valencia tiene una tela especial para ellos, exclusivamente. Entonces, bueno, tenemos mucho tipo de personalización, acorde con las necesidades también de cada club y también acorde a la economía, porque tenemos varios tipos de personalizaciones en función de que quieran más o menos. Y si parece poco estar representado dentro del fútbol modesto y a su vez también dentro del fútbol profesional, entre otros deportes, también sois la marca del equipo paralímpico español, estáis metidos en las Olimpiadas y estáis respaldando grandes deportistas también, ¿no? Sí, sí, evidentemente vas cada vez, tratas de ir un paso más y ir creciendo. Y sí, es cierto que cuando se presentó la colección de lo de las Paralimpiadas, gustó mucho, fue un éxito, sinceramente. Y bueno, tratamos de llegar a todos los colectivos o deportes que antes a lo mejor no se llegaba, ¿no? No solamente enfocar el fútbol, evidentemente, el fútbol, bueno, es el deporte rey en España, pero claro, hay más deportes, estamos, como te dije, baloncesto, el rugby, balonmano, tenemos hockey, tenemos, bueno, tenemos muchas opciones de... Y sobre todo lo que enfocamos cada vez que estamos haciendo más es la personalización, en atletismo, por ejemplo, que también volvemos a tener mucha presencia en atletismo. Personalizamos prácticamente todo, la camiseta de running, el top, todo. Podríamos decir entonces que el día a día de Javier Líbana, para los amigos, estaríamos diciendo que sobre todo tu día a día es moverte para dar a conocer la marca por todo el norte, podríamos estar hablando incluso. Sí, bueno, yo, por ejemplo, nos vamos por zonas, ¿no? Sí, yo estoy en, llevo Asturias, León y Santander. Desde ahora, desde enero. Entonces, sí, en esas tres comunidades, pues bueno, vamos empezando a trabajar con las otras comunidades y de forma que, bueno, tratamos de ampliar el mercado, como otros compañeros están por otras comunidades. Sí. Comentamos que además, bueno, pues aparte ya metiéndonos un poquitín en, más en el tema del Rayo Las Caldas, equipo regional, bueno, pues comentar un poco los resultados en esta jornada 19, una derrota de nuevo, que perdían con el Minas Oviedo 5-2, el equipo juvenil en esa jornada 22, una derrota también del Rayo Las Caldas juvenil en casa, que perdía 0-3 ante la Magdalena Morcín. Y bueno, pues el primer equipo se enfrentará la próxima jornada al Estiago Asturias, colista de esta temporada en segunda regional, y el equipo juvenil al Centro Asturiano B en el Naranco. Les deseamos mucha suerte desde aquí, a ver si podemos conseguir de nuevo una victoria y que los resultados sigan llegando al club rayista, para que, bueno, también la marca se vea más también en los resultados y parezca que les dé suerte, que la verdad que la temporada comenzó fuerte para ellos, los resultados empezaron viniendo y vimos a un Rayo Las Caldas a inicio de temporada muy fuerte arriba, incluso llegando a ganar al equipo líder. Así, bueno, con la equipación, aparte de gustarles, está dando suerte. Pero bueno, hablando de lo deportivo y sobre todo personalmente, esa trayectoria deportiva, también has tenido tu vinculación con el mundo del fútbol, sobre todo en tus inicios en lo que era el Ensidesa, y una larga trayectoria profesional dentro del fútbol profesional, podemos decir, o por lo menos deportivamente hablando, dentro de lo que no es modesto, hasta los 42 años, ¿no? Sí, sí, la verdad es que evidentemente el fútbol me gusta, siempre me ha gustado, es una pasión, y de hecho sí, lo dejé sobre a los 42 años, he jugado prácticamente, bueno, todo a nivel por aquí, local, pero sí, tuve suerte. He tenido la gran suerte de no tener ningún tipo de lesión grave que me apartase muchos meses y me ha mantenido, bueno, pues es uno de los motivos que te puede mantener hasta una edad como la que jugué yo, ¿no? Que no soy el único que me siente por ahí. Además, una trayectoria amplia, ¿no? De empezar en el Sidesa, retirarte en el Barcia, pero has pasado por clubes importantes que podríamos destacar, ¿no? Bueno, estuve yo por la zona, o sea, yo vivo en Avilés, pues bueno, tampoco podías moverte mucho por temas de trabajo, pero sí, yo jugué, bueno, el Hispano, el Praviano, muchos años, 8 años en cada equipo, entonces bueno, Navarro, hay muchos equipos que he compartido con ellos, y muy bien, la verdad es que lo he pasado muy bien, sinceramente, porque te abre muchas puertas, conoces a mucha gente, y bueno, la verdad, todavía
sigo jugando, vamos a una liga ahora ya de veteranos, ya no somos chavales, sí. pero presta porque juegas ahí una liga que llevamos 6 años jugándola y está muy bien, te sirve para mantenerte un poquitín y quitar el gusanillo. Bueno, pues esperemos que haya, siga habiendo mucho fútbol, mucha trayectoria dentro de la marca Luambi, que sigáis o no vinculados con nuevos diseños, en este caso el Rayo Las Caldas, que la verdad que esta equipación este año, tras haber hecho ese cambio de marca, ¿no?, que hizo el club rayista, pues parece que ha tenido y ha surgido efecto esa nueva equipación y esperemos que nos sorprendáis con nuevos diseños. Bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias por esas palabras de la marca nuestra y esperemos que sí, que siga la gente confiando en nosotros, en los productos que tenemos nosotros. Pues nada más, Francisco Javier Díaz Liébana, proveedor técnico del Rayo Las Caldas desde Luambi Asturias. Nada más, darte las gracias y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues nada más, esto ha sido todo por hoy en este nuevo Pulso Rival. Ya van 4 programas, daros las gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Una cita más a las 11:30, recordar, de 11:30 a 12, aquí estaremos en un nuevo Pulso Rival. Buenas noches y muchas gracias.